Ok, hola banda de Cero Pauta, yo soy Santiago, ¿cómo están? Este es el segundo capítulo de nuestra primera temporada de Cero Pauta, recuerden, Convoy Studios, y pues en esta oportunidad traemos a un artista, a un rapero, él es de la ciudad de Bogotá, y le quiero dar la bienvenida a Cabe, y si lo quieren aplaudir, el buen Cabe, ¿todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, muy buena tarde. ¿Qué más, Cabe? ¿Cómo vas? ¿Cómo bien, va muy la bien, vuelta? Muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Ok, súper. Cabe, primero que todo, pues obviamente tengo que recordar la historia de cómo fue que yo llegué a ellos, o que Cero Pauta llegó a ellos, y es fue en una tarde de rap de un evento de Horda Free, se llamaba, y pues lo vi cantando a él, lo vi rapeando con Chispa, que lo vamos a tener más adelante, y pues les dije que si querían ser parte del podcast y aquí estamos. Lo que queremos hacer es darle voz a la escena emergente, que la gente conozca más a sus artistas de aquí, de Bogotá. Y pues nada, lo primero que quiero saber de ti es cómo es que empiezas en este tema del rap, de qué zona, ¿sí? Eso es importantísimo porque quiero que la gente se dé cuenta, digamos, de que en todas las localidades de Bogotá hay muchísimo talento. Entonces, Cabe. Bueno, primero que todo, yo soy de la zona San Cristóbal, sur de Bogotá. Bueno, quiero contarles que eso es algo un poquito como complejo. Siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado el hip hop, pero a lo largo de mi vida, no sé, sin darme cuenta, lo fui dejando en segundo plano. Entonces, como que primero el trabajo, los estudios, luego ya ahí pasé a vivir con una mujer como 6, 7 años. O sea, sin darme cuenta, siempre lo dejaba como en segundo plano. Pero había algo como que a diario me decía, podía que estuviera muy bien, que me estuviera yendo muy bien en la vida y todo, pero sentía que algo me faltaba. Hasta un día que dije, bueno, ya no más. O sea, ni por A, ni por B, ni por plata, ni por viajar. Vamos a centrarnos en lo que creo que nací para esto. Entonces, ese día decidí buscar a un gran amigo, que es mi productor, y se llama Matt Complex, y él me dijo, listo, pues muéstrame qué es lo que tienes. Y yo le mostré como una historia, y a él a mostrarle la historia, él suelta una carcajada, no hay respeto, sino él me dice, tú estás escribiendo una carta, eso no es rap porque la música se escribe a tiempos. Eso que dices ahí está espectacular, pero para empezar tienes que saber qué es música. Y entonces esa historia era, o sea, ¿era una historia como de amor, era una carta de verdad a una persona o era...? No, era una canción. Ajá, era una canción. Era una canción como expresando quién era yo, ¿sí me entiendes? Pero quién era yo como artista, como rapero. Y pues vuelvo y repito, no sabía que era un tiempo de la música, entonces estaba escrito como si te lo estuviera cantando en este momento. Es, mire, yo vengo, y él me decía. Y se iba taca derecho. Sí, no sabía que se frenaban un tiempo, de que a veces escribía en cuatro, nada. No tenía ese orden de qué era la música. Ok, y entonces, ¿para usted fue difícil, digamos, acomodar esa historia que usted tenía escrita al ritmo como tal? Pues más que difícil, fue un poco largo el tiempo, porque en principio, pues lo que te explico, no sabía que era un tiempo, entonces mientras que aprendí eso, me costó un poquito de días llegar a eso, y aparte soy una persona como imponente, como caprichosa, entonces fue como una lucha de mi productor conmigo, como bueno, vamos a dejar esto así, tanto así que tengo un tema que se llama De Vuelta a Casa, está en todas las plataformas digitales, y en ese tema al escucharlo se pueden dar cuenta que hay unas rimas que están a destiempos, más porque él me respetó eso y como que no quería presionarme, sino vamos a hacer lo que tú dices, pero sí, eso no se hace así. Pero dése cuenta después. Dése cuenta después, y el tema hoy en día nos sigue gustando, nos parece muy bueno, pero pues ya hoy en día sí, evolucioné, sí, en cuanto a ese tema. Y de hecho yo escuché La Gran Ramera, ¿no? O sea, todo el... LP, es sí, un EP, ese es ¿cierto? Ese es el EP, La Gran Ramera, y el tema La Gran Ramera es el tema central del EP. Ese tema me gustó mucho, y también, pues eso era algo como que yo quería hablar con usted, porque De Vuelta a Casa, La Gran Ramera, ¿y cuál es el otro tema? Ahí está Just Do It. Bueno, Just Do It, que es con Red Blood, y Lucet, que es con Chispa, pero digamos... el de La Gran Ramera y el de Vuelta a Casa como que son súper como fantasiosos, como lo que me decías ahorita. Sí, pueden ver como una obra de ficción. Cuénteme sobre eso. Pues mira, La Gran Ramera es algo, tiene algo en particular, y es que cuando la quería escribir quería hablar de como
como del tema que se está viendo en esta sociedad, hacia dónde nos va a llevar. Uh-huh. Pero ahora algo como muy corto, quería hablar como de un 2030, un 2030 de algo, pues debido como a la... 86. 2086. Simplemente cuando me senté a escribir, empezaron a surgir ideas ya más futuristas, más hacia el cyberpunk, más hacia la fusión que va a haber entre el humano y los robots. Y yo decía, si lo hablo hasta esa época es algo absurdo, porque los robots pues sí están llegando, pero no a ese nivel. Ya cuando empezaron a salir frases de que en un pedazo del tema dice que el Papa es un robot, y aparte pues tuvo que haber hecho algo porque lo asesinan dentro del tema. Uh-huh. Entonces fue un concepto más futurista, me encantó, entonces le seguí dando. ¿Y le seguí qué tal dando, donde de pronto en el futuro llegue y pase eso a lo bien y usted lo vea? No, pues genial, genial. Ay, que todo el mundo llegue y lo contacte, el visionario. Genial, sí, yo creo que por los años ya estaría muy viejito, ya hicimos hasta la cuenta y tendría 96 años donde llegara a pasar, bueno, entonces ya lo empezarían a ver algo como un profeta o como algo así, no creo que ya tanto con la música, sino con el concepto. Sí, pero ese concepto me parece bacano y también de hecho el tema de la portada me parece curioso, ¿cómo es el tema de diseñar las portadas o quién lo hizo, cómo fue? Bueno, lo de la portada sí fue porque siempre he tenido una fascinación, no extraña, pero sí muy fuerte hacia Egipto hacia la antigua civilización egipcia, entonces, pero también hacia los cyberpunk, es como, uh-huh, como hacia el futuro la unión y de esos del dos pasado. Mundos. Entonces tengo un gran amigo que se llama Oscar Osorio y me diseñó la carátula, pero él me dice si se la diseño o se la dibujo va a ser mi concepto. Ajá. ¿Tú quieres salir en ella? ¿Qué quieres hacer? Yo le dije, no, obvio, pues que el protagonismo sea hacia mí. Y me dijo, no, necesito entonces una foto tuya y déjame el resto. Uh-huh. Y el resto sí fue de él. La idea total fue de él, haberme sentado a la silla así como faraón y eso ya lo puso él, pero siempre es cyber. O sea, uh-huh, el cabello que sale ahí tiene muchas incrustaciones de robots. Genial. Ok, vamos ahora con, antes de hablar de una pregunta que le quiero hacer, vamos obviamente a agradecer a las marcas que nos han estado, que nos han confiado pues en este podcast. La primera pues es Macombe, ellos trabajan con 5 comunidades indígenas de 2 subculturas, una la cultura Wayuu y la otra la cultura Wunadule. Ellos trabajan con 10 empresas colombianas, su industria es 100% todo hecho aquí, ellos hacen camisas, gorras y también hacen cinturones, para que vayan y los sigan en Instagram, Macombe, y pues miren los productos y si les interesan, pues cómprese lo que quiera. También tenemos que agradecer a Copy Records, ellos son una marca de camisetas, el concepto de ellos también es la música, es tomar esos labels, esos sellos, los diseños digamos de las portadas de discos icónicos y plasmarlas en ciertos diseños de camisetas, también hacen diseños únicos a partir de bandas, a partir de grupos musicales, etcétera, entonces vayan y síganlos y se llenan de estilo con su ropa, entonces síganos en Copy Records en Instagram. Y la siguiente pues es la marca que quiere hacer que tú te vuelvas amigo de la lluvia, aunque aquí en Bogotá no es fácil, pero vayan y síganos, es Pluvo, ellos hacen raincoats, es ropa para lluvia, pero que a la vez te va a hacer sentir cómodo o cómoda si termina de llover y empieza a hacer sol, ok, que eso es algo cotidiano aquí en Bogotá, entonces vayan y síganlos, Pluvo Design en Instagram, y ok, ahora vamos a hablar de un tema, que era el otro tema que tengo aquí pendiente y que me gustó mucho, y es Alicia en el País del Bazuco. Sí. Ese tema me tiene como, me puso como a volar la cabeza porque el inicio del tema pues es una canción, empieza con una canción de Donna Summer, I Feel Love, y pues entonces yo pensaba que la canción iba a ser, no sé, por ese estilo. Y pues ya obviamente entra la voz del gato con botas, diciendo, no me acuerdo qué es lo que por dice. Por ti, baby, sería Batman. Por ti sería Batman, y ahí empieza, pero ese beat de esa canción y ese ritmo de esa canción es súper, no sé, es como súper fuerte, sí, ¿no? Sí, es súper bombo clap y aparte es muy cyber, o sea, lo lleva, ajá, alto. Pero en ningún momento usted habla del bazuco ni de Alicia. Entonces eso es lo que me parece bacano de la canción en realidad, porque, o sea, cuénteme sobre ese tema, como... Bueno, vamos parte por parte, el tema de con el sampler que empieza,
realmente, más que por el tema, yo lo hice por la conexión que tenía. Estábamos hablando un día con el productor y yo decía, yo quiero que la gente colombiana se conecte con mis temas apenas entre. Y ese tema para nosotros no es de eso, para nosotros los colombianos es el tema de Rosario Tijeras. Ah, ok. Ese es el tema con el que ya sale al principio de la película Bailando, pues estamos hablando de promedio de edad de entre 25 y 30 y pegue de años, que todos sabemos quién es Rosario Tijeras, sí. Bueno, la película como tal. Entonces yo decía, cada vez que alguien escuche ese tema, Rosario. De pronto ya los que saben de música o los que saben que el tema es otra cosa. Es que yo no me vi Rosario, lo bueno, siento. Entonces es más como por eso. Y un día también estaba chanceándome con la novia de mi productor y estábamos hablando de cosas de X, no tenían nada que ver. Y ella me dice, Alicia en el País del Bazuco. Y yo le dije, como a mí me gusta coger las cosas para mí, ese es el nombre de mi tema, ya no tienes nada que ver con él y no te va a nombrar en los créditos. Y ella me dice, bueno, se me hace muy loco que la va a poner el tema. Y yo dije, ese es porque siento, o sea, ¿por qué? No solo porque haya sonado chistoso, sino porque siento que ese es un país donde se vive maravilloso, se puede soñar, se puede lograr todo, pero pues todos sabemos que nuestra sociedad es oscura, pues no tanto para allá hasta el bazuco, pero pues es una cosa para generalizar lo fuerte que es Colombia, ¿no? Ajá. Lo fuerte que es el underground de Colombia. Digamos en la frase del gato, ¿a quién se le ocurrió? Dime a mí. ¿A usted? Porque sí, estaba viendo. No, lo tengo tatuado, el gato con botas es... ¿Le gusta el resto del gato con botas? A ver, póngalo en la cámara, por favor. Me encanta. Okay. ¿En cuál? No, ahí, así, normal. Ah, está súper bacano. Sí, no, me encanta ver los muñecos animados, pero él como tal me fascina. Es a como mí me gusta Shrek muchísimo, yo la repito, cierto, muchas veces. O sea, usted es fiebre de las películas, me imagino, porque ahí veo al de La Era de Hielo. Sí, siento que tengo conexión harto con los muñecos animados, pero más a los que se salen como del sistema, o sea, como que La Era de Hielo antes de él era una historia como hasta de amor y, sí. Y eso, pero después de... Y ya este man le da como un picante bacán. El gato con botas, o sea, como llegó a Chureto, como tal la película del gato con botas, ya ellos son forajidos, son otra cosa, no tanto como con la historia de muñequitos y eso. ¿Y se vio la última? No, hasta el momento yo no me la he visto. No, no me la he visto. Yo no me la he visto, pero me la quiero ver. ¿Y qué otras películas, o sea, digamos que usted admira así de las...? No sé, me encantan Las Hienas del Rey León. O sea, como tal, el Rey León no me parece, o sea, muy animación buena. Animación al 100. Las Hienas, ahorita pues ya cambiando así, no tanto de muñecos animados, Matrix. Matrix sí, tengo harto vínculo con la creencia de ellos, entonces... Uh-huh. Me gusta. Ok, súper. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros dos temas, que son los temas que tiene con las otras chicas que hacen parte de Mad Complex, ¿verdad? Just Do It con Red Blood. Sí. Hábleme de ese tema, cómo se da, cómo es que llegan a decir vamos a grabar los dos. Bueno, ese tema se da porque un día yo estaba escribiendo en el estudio delante de mi productor y empieza el tema, estoy lejos de casa, busco las coordenadas, y él cuando me escucha me dijo, sin darse cuenta, es primera vez que usted está hablando de usted como persona, ni está en el futuro, ni está en el pasado, sino está acá. Siento que él no le gusta cómo intervenir en mis letras, él me dice, me deja ser libre en una totalidad, ¿sí me entiendes? De pronto en un tiempo se ha desfasado, quítele una palabra, súmele, bueno, ya cosas que tienen que ver con producción, pero en cuanto a lo que yo quiero decir, él me lo respeta al total. Entonces él me dijo, no quiero meterme, pero hable de usted, yo quiero que también la gente, entonces este tema es más mío, creo que es 100% mío, estoy lejos de casa, busco las coordenadas, cuando sentía que estaba lejos de la música, siempre tenía una excusa, alguien que me había escuchado cantar, me decía, ¿por qué no está cantando? Y yo, no, porque estoy trabajando, no, porque estoy viviendo con X persona, no, porque estoy de viaje. Entonces yo dije en ese tema, no más excusas rebuscadas. Ese es como, okay, cómo llegar a la letra. Y en esos momentos lo acepto, me da muchos nervios y mucho temor a hacer coros. O sea, sentía que mi voz es hardcore, sentía que no podía llegar a un coro. Entonces le dije a mi productor, yo quiero que hagamos un coro, que lo compongamos, pero pues que lo cante una mujer. Sí. Entonces él me dice, la prima de mi novia canta espectacular, yo no le creía nada, para nada. Entonces empezamos como a componer el coro, me la presentan a ella y ella también pone parte como de la composición en el coro, lo terminamos y todavía no la hemos escuchado. Entonces teníamos como un cuarto pero sin ventana, como está el estudio dividido pero sin ventana, o sea, uno no la podía ver. Y ella cantó de primera vez el coro como si hubiera sido de ella. O sea, pero la escuchó. La escuché de una y yo no quedé, la vio. ¿Ah? O sea, no la vio mientras No, ella se hizo en un cuarto.
Entonces okay. Lo canté, y cuando lo canté, no solo yo, habíamos como 5 personas en el estudio, cada uno en su celular, súper concentrado, como si nada fuera a pasar, y ella lo cantó, y la cara de todo el mundo mirándose a todo el mundo, o sea, todos se miraron a los ojos, y ¿qué pasó acá? Una voz increíble, o sea, nos pareció algo fuera de normal, porque ella bailaba en sus tiempos, era bailarina profesional, entonces como hacía la música, mi productor sí la conocía, pero nosotros no, pero nos dejó impactados a todos. Okay, entonces super. En ese momento le hicimos la propuesta, a ella le gustó, y pensé, ¿qué voy a Just Do It? Y para agregar algo más, Just Do It es el tema que más tiene conexión con la gente. O sea, lo que dijo mi productor fue como si lo hubiera profetizado. Apenas la gente lo escuchó, hay gente que se me acerca y me dice, tan bonito el tema de los muñequitos y el tema este, pero no, Just Do It. O sea, como si los otros lo sacaran y se conectan con ese tema. Sí, ese tema es muy bacano y me gusta mucho. Y obviamente saludos a Red Blood, que... ya ella lo confirmó, va a estar en la próxima temporada de Cero Pauta. Y el siguiente tema, pues, es el de Lucet con Chispa. ¿Por qué Lucet? Lucet resplandece en latín. Resplandor. Resplandor, sí. Así de cositas que uno no sabe. Sí, Lucet de resplandor en latín. Y nosotros con Chispa sí tenemos una amistad de muchos años. Entonces nos sentamos un día, aguanta a escribir algo, y yo le dije, sí, pero pues lo que voy a decir no es para que te molestes, pero yo estoy ocupado con el EP, entonces o me tienes paciencia o te metes acá. Y ella me dijo, pues miremos a ver qué. Yo le dije, estoy haciendo este tema, la pista es un poco, el BPM es más rápido que el resto de los temas, y me dice, pero listo, dame un tema central. Y yo le dije, pues el tema como tal es que la gente habla, todo el mundo habla, sin saber, sin ni siquiera detenerse a mirar, y me incluyo, ¿no? No estamos juzgando a nadie, sino me incluyo. De pronto, hasta cuando uno ve que a alguien le da bien o mal, uno dice, ah, ¿por qué no lo usa así? Entonces, yo tengo un dicho que dice, desde la tribuna todos saben jugar. Eso sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo le dije a ella, y ella me dijo, a mí también me pasa en la vida. Hay gente que me juzga, o yo juzgo a la gente así. Le dije, bueno, no te dar más pauta, porque me encanta que la gente también sea libre. Si está en un tema conmigo, entre en su totalidad, o sea, muestre su alma en letras. Entonces, yo le dije a ella, ni siquiera nos sentamos a escribirlo juntos. Ajá. Pues solo por teléfono, ¿cómo vas con la letra? Ya no, voy como un 20, un 30, cuando llevamos como un 80% cada uno, ahora sí, porque sí necesitamos componer o algo, y ahí nos vimos y salió Lucet. Ok, bueno, vamos a darle tiempito a Cabe para que se tome un sorbito de cerveza Estatua Rota, que es el sitio en donde estamos hoy. Obviamente queremos agradecerles a ellos, en este momento estamos aquí en el Estatua Rota del Parkway. Si quieren venir, tiene muchos ambientes para que ustedes compartan con sus amigos, con su familia, con su mamá, con su papá. Si quiere venir a hablar de lo bueno, lo malo o lo feo de la vida, pues aquí puede compartirlo en Estatua Rota con una cervecita. Nos estamos tomando una limantria que pues tiene unos saborcitos como cítricos, y pues obviamente cabe resaltar que cerveza artesanal es, digamos que hecha a mano. Entonces pueden venir aquí en el Teatro Libre, y hay 3 ubicaciones más. Pueden seguirlos en Instagram como Cervecería Estatua Rota. Y pues nada, les queremos agradecer a ellos. También queremos agradecerle a Click Remoto en Instagram, @ClickRemoto. Cualquier problema que usted tenga con su computador, ahorita que hay tanta gente de streamers y de webcamers y de todo lo que sea transmitir, los equipos tienen que estar en buen estado. Así que si tienen cualquier problema, en Click Remoto les solucionan ese problema y le van a dar un descuento si usted dice que vino de parte de Cero Pauta. También obviamente a la casa de las marcas y de la publicidad en Bogotá, se llama Icrea, Grupo Creativo. Usted, como emprendedor, como empresario, tiene una marca, quiere crearle un logo del putas, pues entonces únase a ellos, háblele a Icrea, icrea.com.co, en Instagram también, @icrea.com.co, y le van a dar la solución para el desarrollo de su marca, branding, diseño web, editorial, etcétera, ¿vale? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema, que esto ya vendría. ¿Qué tal la cerveza? Está delicioso. Sabrosación. Un sabor único. Exacto. Bueno, ahora vamos a pasar con la última parte, que es, digamos, viendo el tema de la industria, y nosotros tenemos, o yo tengo como ese, no sé si es un dolor decirlo, que la escena en Bogotá a veces es como muy quebrada, ¿no? De sí. Arte en general. Entonces, quiero saber cómo esa percepción que usted tiene de la música, sabiendo que usted viene desde hace mucho tiempo escribiendo y pues haciendo sus canciones,
Y además de pensar en eso, pues qué es lo que viene para Cabe, qué sigue, qué hay, hay algún álbum pendiente, hay canciones, etcétera. Listo, bueno, primero que todo, pues sí, lo de la industria creo que no solo a nosotros dos, sino a mucha gente le causa dolor, pues no solo en Bogotá, siento que en Colombia el hip hop tiene como el menor aporte, como que me incluyo ahí mismo. Acá han venido muy buenos raperos y tú me preguntas al día, no pude ir, o no fui por X o por Y, es como si uno no lo tuviera tan presente Sí. como otras cosas, entonces siento que la gente también a sí mismo, ¿sí me entiendes? Entonces quisiera que eso pudiera subir de alguna manera, pudiera cambiar de alguna manera, y siento que es también haciendo cosas que los raperos hasta el momento no han hecho. Lo que ustedes están haciendo en estos momentos es espectacular y pues ante todo agradecido. Siento que esto va a ayudar más y más, ¿sí me entiendes? A que le llegue a gente que quizás no me conoce a mí, pero los conoce a ustedes, entonces ya va a haber más gente que conoce a Cabe Claro. por medio de ustedes. Eso Exacto. en cuanto a la industria. Y en cuanto a lo nuevo, en cuanto al proyecto que tengo, es un álbum completo, se llama I Am, I am. de IAN, son 12 canciones, viene con mucha más fuerza, pero sin perder como el concepto de la gran ramera que era como cyberpunk, Historias. profecías, tengo también ahí un tema del pasado, antirreligión, antisistema, muchas cosas que se vienen nuevas. Y pues no sé si ustedes están de acuerdo, yo quería mostrarles un temita, darle una exclusiva acá a Cero Pauta, de algo de un tema que se viene para el nuevo álbum. Sale Sí, más o menos claro. en todas en las plataformas digitales en unos 2 o 3 meses. Okay, vamos a hacerlo de una. No. Ya no siento el dolor que tu recuerdo me causaba, tampoco hay rencor ni Entonces, rastros ¿qué que te amaba, tenemos? pero algo sucedió, alguien te nombró, mi mente recordó cuando a Cuando mi a lado mi lado estabas, pensamientos que me estabas. llevan a esa fecha en especial, te veías tan hermosa, un rostro angelical, sonrisa que enamora, queriéndome acercar, quise decir mil cosas, al final no pude hablar, y es que la verdad no era fácil para mí, pero al final lo hice, yo Yo te te invité invité a a salir. salir, momentos de ansiedad, empezaste a sonreír, tardaste 3 segundos sin pensar, dijiste Sí. sí, qué bello los momentos y las tardes a tu lado, caminamos de la mano, íbamos por un helado, mil choques de energía, mil versos te escribía y tal como temía, me había enamorado. Aceleras los sentidos y me matas. Y en esta triste soledad tu olor me llama. Dime si me congela el recuerdo de tu cara y sigues buscando respuestas, pero yo no soy un Me juego. hablabas de la vida, de ese miedo intermitente. Miles de mentiras Pero yo no mataron lo soy un inocente. juego. Decías que a mi lado te sentías diferente. Yo era tu refugio, tu Yo no escudo ante la soy un gente. juego. Todo fue increíble, tal como imaginamos. Tus labios en los míos, tu Tu cuerpo cuerpo en en mis mis manos. manos. Te hice una canción, tú eras mi inspiración. Qué extraña sensación, Aún aún siento siento que que te te amo. amo. Tú me aceleras los sentidos y me matas. Y en esta triste soledad tu olor me llama. Dime si me congela el recuerdo de tu cara y sigues buscando respuestas, pero yo no soy un juego. Teníamos algo mágico, algo muy especial. De ti yo tu fanático no quise ni mirar. De tonto no entendí que tú querías volar. En el fondo yo sabía, Tú tú tenías tenías otro otro plan. plan. Lo bonito se acababa y empezamos a pelear. Ahora de mi lado tú te querías marchar. Ya no me soportabas, ya nada era igual. En ti yo no confiaba, Aquí aquí algo algo andaba andaba mal. mal. ¡Ah! ¡Qué gonorrea! Frío, 2023. Congela el recuerdo de tu cara y sigues buscando respuestas. Listo. ¿Ella? ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ok, Cabe, genial esa primicia. ¿Cómo se llama el tema? Ese tema se llama Frío.
frío. Y pues como se dieron cuenta, lo hago también con Red Blood, Matt Compress produce y es algo nuevo. Súper, súper bacano el tema. Y ya entendemos lo que estaba diciendo ahorita de la voz de Red Blood y de la impresión de todos en el estudio. Entonces ahora vamos con la última parte, que es en realidad un mensaje para usted mismo. Quiero que mire a la cámara y sí, que se diga un mensaje para revisitarlo en 5 años. El día en el que yo le diga a usted, viejito Cabe, vea lo que usted se dijo. Bueno, pues no, mi mensaje sería algo claro. Que en 5 años recuerde nuestro propósito. Nuestro propósito es iluminar personas y despertar y hacer que la gente despierte. Si en 5 años estemos haciendo la música que estemos haciendo, el propósito va a ser igual. Ok, genial, muchas gracias, Cabe. Gracias a ustedes. Matt Complex, esto fue Cero Pauta. Gracias a todos, un aplauso y nos vemos en el próximo episodio.